Bueno, gracias por haber acudido a la convocatoria del Gobierno de la Ciudad. Queríamos informar a la opinión pública que hemos detectado irregularidades en la venta de municiones en una armería de nuestra ciudad. Ustedes recordarán que en octubre de 2014 enviamos al Consejo Municipal una ordenanza que establece un sistema muy riguroso de control de la venta de municiones, armas y otros elementos controlados. Previo a ello, habíamos suspendido, detectadas algunas irregularidades durante un periodo, la venta de municiones y armas, cosa que provocó incluso el cierre definitivo de algunas armerías. Este sistema comenzó a funcionar, es un sistema único en el país, e informático, que nos permite tener online y en tiempo real la venta de siquiera una munición o un arma, y eso nos permitió reunir información durante todo el periodo. Terminado el año 2015, hicimos una comunicación a los más de 800 ciudadanos que estaban registrados en el sistema y que habían realizado alguna operación. Y resultado de ello, 3 ciudadanos se comunicaron con nosotros para decirnos que la información que nosotros decíamos contar en el sistema no coincidía con la realidad. Concretamente, que ellos no habían comprado municiones y que, por lo tanto, querían ponerse a disposición para ayudar a una eventual investigación, porque el sistema, según la armería, informaba la compra de municiones que ellos decían no haber realizado. Ustedes saben que la compra de elementos de tanta sensibilidad como las municiones y las armas tiene un procedimiento. En el procedimiento interviene el asentamiento en una tarjeta de legítimo usuario que quienes están habilitados para comprar poseen. En la investigación que realizamos nos demuestran de que estas tarjetas no tenían la carga correspondiente y más de 540 municiones no estaban asentadas correspondientemente. Inmediatamente realizamos en estos días la denuncia al Ministerio Público de la Acusación por la eventual comisión de algún delito. Realizamos también la comunicación a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que es el organismo nacional que reemplaza las funciones que tenía el RENAR, e informamos a través del procurador a nuestra justicia de faltas para que ponga en marcha también el mecanismo previsto en la propia ordenanza, que establece que en caso de estas irregularidades, si se probaran, tiene una serie de sanciones que van desde la multa hasta incluso el quite de la habilitación de los comercios. Es un tema muy grave porque en Santa Fe tenemos números inaceptables de violencia en algunos barrios de la ciudad. Intervienen en el 83% de los homicidios, por ejemplo, de este año, armas de fuego y municiones. Además, tenemos heridos de armas de fuego que no terminan en homicidio, pero que son un número muy importante y que no queremos aceptar, y por lo tanto entendemos que cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros llevamos adelante este sistema y encontrar una irregularidad nos parece suficientemente grave como para, por un lado, hacerlo público y por otro lado poner en funcionamiento todos estos mecanismos de sanción propios del municipio y los nacionales que correspondieran. Y es también un llamado de atención nuevamente a las autoridades provinciales, nacionales, porque todos tenemos que hacer nuestra parte respecto de un tema tan sensible como la violencia, que termina en muertes, incluso, como todos saben, también en niños, que lamentablemente nos sigue informando el Hospital de Niños de que tenemos situaciones de heridos de arma de fuego, lamentablemente todos los años. Así que la provincia, el Ministerio de Seguridad de la provincia, las autoridades nacionales, los arsenales tanto policiales como de la Fuerza de Seguridad Nacional, la justicia, que tiene a su cargo también el control de las armas que son retenidas por la justicia, los legisladores buscando creativamente nuevas maneras de control, como lo hizo el municipio de Santa Fe, tenemos que todos hacer nuestra parte. Como lo han hecho los ciudadanos que vinieron a avisarnos de que la información que nosotros le informábamos con la comunicación que hicimos no se correspondía
con la realidad. Y yo quiero subrayar la responsabilidad cívica de estas tres personas que en un tema tan sensible como este vinieron al municipio, se presentaron y dijeron lo que ustedes nos dicen no coinciden con lo que en realidad ocurrió. Y además queremos decirle que hay otras situaciones que en estas últimas horas, tal vez producto de la información que comenzó a circular, ya nos ponen en movimiento otras investigaciones porque puede haber nuevas situaciones que, por supuesto, vamos a, como lo estamos haciendo ahora, hacer público y poner en conocimiento de las autoridades competentes. Queríamos dar esta información y, por supuesto, estamos a disposición de las consultas. ¿Se puede conocer cuál es la armería? Sí, el Pájaro Loco es la armería que, bueno, no coincide esta información con lo que los ciudadanos tienen como constancia en su tarjeta de legítimo usuario.